Hoy en Clandestino. César Paredes nos enseña en qué consiste la complicada técnica artística de la anamorfosis. De eso trata la primera pieza. Es un chico que hace unas ilustraciones locas, una técnica que se llama anamorfosis. ¿Qué es eso? Que, claro, a mí no me sonaba la palabra, pero sí he visto en internet varias imágenes que son como unas ilustraciones que hacen en el piso, que parados de cierto ángulo se ve como una imagen 3D y a veces incluso puedes interactuar como si estuvieses en el espacio, ¿no? Suena bonito. Es un juego óptico, así, ilusión. Y él utiliza esa técnica para hacer ilustraciones que retratan elementos y símbolos de la historia peruana. Entonces también está como retratando un concepto de nacionalidad y historia de colectivo de la comunidad. Suena súper interesante, así que vamos a conocerlo. Hay que verlo, sí. El talento no es más que aprender de uno mismo a base de trabajo. La creatividad es hija de la pasión hija del trabajo. Mi curiosidad nace al ver las imágenes virales hace 10 años en internet. Y en ese tiempo yo era estudiante. Entonces decidí desarrollarla, descifrar la técnica. Primero saber cómo se llama anamorfosis, conocida como 3D. Su visión de arte es bastante, bastante completa en realidad. Una visión en 3D, o sea, él no quiere ver una pintura normal. Él quiere ver una pintura que parezca que se mueva, ¿no? Parezca que se mueva, parece que tenga vida. Y en la pintura que justamente vi parece eso, ¿no? No vengo de una familia de muchos recursos, pero entendí que para lograr conocer esto podía conseguir patrocinios. Entonces fui buscando el camino por ahí, el camino profesional del artista y el camino de la investigación de la técnica y llegar a fondo, hasta conocer al mismo creador, ¿no? La gente básicamente lo primero que quiere hacer es subirse a la pintura y tomarse una foto ahí, ¿no? O sea, ponte acá, sale bien, para interactuar con la pintura. Es principalmente lo primero que la gente ve, la interacción con la pintura. Trabajaba cargando luces y cables para producciones institucionales y cuando ya llegó esto y vi que se podía producir, que simplemente tenía que ir a pedir los patrocinios y los apoyos para llegar a cualquier parte del mundo, empecé a hacerlo. Entonces yo dedico la mayor parte de mi tiempo a gestionar cómo realizar los proyectos, mostrar la identidad de cultural peruana, ¿no? El imaginario prehispánico, el imaginario que aún sigue vivo, ¿no? Y mostrarlo justamente donde no es muy conocido, muy común. No hay límites. Que quizás uno cuando investiga puede llegar a sentirse incluso un poco más ignorante, pero que todo es posible. Que ser original es entender tus orígenes. Vales un Perú, como dicen en algunas partes.